Buenas tardes, muy buenas tardes con toda nuestra audiencia. Buenas tardes con toda nuestra audiencia. Estamos en un programa más de Aquí Entre Nos. Bueno, hoy estamos ya a jueves 23. ¿Cómo pasa el tiempo? No, ya el primer mes de enero está avanzando y ya casi llegando a su fin. Jueves 23 de enero y bueno, la gente en las festividades pasadas, uno recibe regalos y regalos. Un saludo para Nancy Berrús, para nuestra amiga Galarza. Regalos y regalos que aparecen y uno dice, ay, pero esto, ¿qué para Paulette Galarza? ¿Qué no le regalarías jamás a tu pareja? ¿Qué no le regalarías jamás a tu pareja? Esa es la pregunta del día de hoy. Y bueno, siempre anunciamos a nuestros patrocinadores. Como siempre, saludos para Mariela Romero Burgos, nuestra amiga y futura colaboradora acá de la radio. Pero te mencionamos a nuestros a patrocinadores. Tenemos a Mi Negocio On. Mi Negocio On te regala las mejores aplicaciones. No te regala, te da las mejores aplicaciones para tu emprendimiento, para tu empresa. Mi Negocio On te da no solo aplicaciones, sino que también te da webs, páginas web. Están haciendo una reestructuración de aplicaciones y páginas web para que tu marca se vea consolidada en el mercado del internet, que es lo que ahora se está haciendo, ¿no? Los negocios en internet. Mi Negocio On, lo ubicas al 098-741-9518. Pide tu proforma, tu propuesta de aplicación al 098-741-9518. 098-741-9518. Mi Negocio On. Y también tenemos a Cóndor Sport. Cóndor Sport te da los mejores uniformes deportivos, asesoría, diseño y confección, camisetas, pantalonetas y polines con publicidad sublimada, con nombre, escudo y durabilidad garantizada. Ellos están en Urdenor 1, la manzana 106, Villa 13, al pie de la Francisco de Orellana. Puedes contactarnos al 099-029-2559. 099-029-2559. Cóndor Sport. Muy bien. Dicho eso, preguntamos, ¿cuál es el regalo que jamás le darías a tu pareja? Saludos para Mariquita Pérez, que le pegan las mujeres. Ok, ¿cuál es el regalo que jamás le darías a tu pareja? Puedes escribirnos al 096-826-4251. 096-826-4251. Y te comentamos que estamos de aniversario el sábado. Tenemos nuestro aniversario en Numa Disco, al lado del Capi, al norte, ahí en la Avenida Hermano Miguel, si más no me equivoco, al frente del edificio de las cámaras. Y tenemos estas entradas que nos ha hecho llegar Numa Disco, estas entradas para ti, que las puedes tener, solo nos tienes que acompañar. ¿Y cómo puedes acompañarnos a esta gran fiesta que vamos a hacer el día sábado? Envíanos una fotito así. Segundo aniversario. Una foto así y estás pues en la posibilidad de acompañarnos en nuestro segundo aniversario. Saludos para May Lunita. Feliz año, jaja. Bendiciones los tiempos que vuelvo a sus vivos. Ah, los tiempos. Sí, May Lunita. Besos para ti. Gracias. El regalo que jamás le daría algo que me hubiera dado algún ex. Ay, 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 Meilunita. Ah, no, ese es Mariquita Pérez, ¿no? Mariquita Pérez, algo que.
O sea, sí, pues no, imagínate que tú le des algo que recibiste de tu ex y se lo das a tu pareja actual. No, 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 no. Melunita, gracias por estar nuevamente con nosotros en nuestros en vivos. Besitos para ti, Melunita. Bueno, ya sabes, ¿no? ¿Quieres estar en nuestro aniversario? Tengo estas entradas que me dio Numa y si la quieres, envíanos una fotito así al 096-826-4251. 096-826-4251 para que nos acompañes este sábado en Numa Disco. Sí, y seas parte de nuestra fiesta, nuestra celebración. Saludos para Spotify Ecuador, que nos está siguiendo, está conectados, enganchados a nuestro en vivo, ¿no? Ok, ¿te imaginas? Gracias, Mariquita Pérez, por ese comentario, ¿no? Darle un regalo que has recibido de tu ex a tu novia, a tu pareja actual. Ah, el nombre de mi usuario es el nombre de mi usuario es el hombre de una muñeca. El nombre de una muñeca, la única con nombre y apellido. Mariquita Pérez, pero el nombre es nombre, sí, nombre. El nombre sí, pero suena como Mariquita Pérez que le pega a las mujeres. Sí, escuchaste eso, ¿no? Alguna vez. Mariquita Pérez, que le pega a las mujeres. No sabía que eso era de una. Yo quiero ir a la fiesta del segundo aniversario de iBlue. ¡Nancy! Aquí hay una entrada. Aquí hay dos entradas. Mándame una fotito así. Al 096-826-4251. Y bueno, tenemos varios que han participado. Una fotito así. Y estás para participar en una entrada, ¿no? Mira. Mira. Todavía tengo entradas, ¿no? ¿Qué puedo darte? Se me cayó uno. Ok. 096-826. Spotify se ríe. Sí, era un refrán muy conocido en Ecuador, pero en sí es una muñeca española. Ah. Una muñeca española. No, no, no sabía. Ah, déjame ver que Spotify quiere transmitir con nosotros. Vamos a hacerles. No estamos en Facebook, estamos en Instagram. Sí. Ok. ¿Qué no le regalarías jamás a tu pareja? A tus, claro, ¿no? Ahora, ¿te imaginas esto, no? Siempre se aprende algo nuevo. Sí, es verdad, siempre se aprende. Siempre se puede aprender. No sabía que era una muñeca española. Mariquita Pérez, que le pegue a las mujeres. No sé, me queda esa frase. Bueno, ¿qué jamás le regalarías a tu pareja? Nos dijo nuestra amiga Mariquita. Nos dijo algo que le haya regalado de su ex, ¿no? Algo que ha tenido de su ex. Ok, ahora, ¿qué te parece? Dice, jamás nos escribe Raúl. Dice, jamás le regalaría a mi mujer una plancha o algún electrodoméstico parecido porque se le insinúa que tiene que ponerse a trabajar, a planchar, etcétera. Entonces, eso yo creo que sería insultante y no se lo regalaría jamás. Gracias, Raúl, por escribirnos, ¿no? ¿Qué te parece, Mariquita? Bueno, me gustaría saber tu nombre en realidad, ¿no? Porque decirte Mariquita, también como que suena un poquito feo, ¿no? Mariquita. Saludos para Alexander Correa y para Jingabi. Ok, ¿qué es lo que jamás le regalarías a tu pareja? ¿Qué te parecería recibir una plancha de regalo? ¿Te gustaría a ustedes las mujeres? No, le pregunto Mariquita Pérez. Me gustaría saber realmente tu nombre, ¿cómo te digo en realidad? Porque Mariquita.
Bueno, saludos para Marta Alexa. Marta Alexa, ¿cómo estás? ¿Qué es lo que jamás le regalarías a tu pareja? Estamos haciendo esa pregunta el día de hoy, ¿no? Ya nos dijeron, no le regalaría jamás algo que haya recibido de mi ex. Saludos para Isabela. Saludos para todos los que se están conectando. Ya nos dijeron que jamás le regalarían una plancha o un electrodoméstico parecido porque sería como decirle ponte a trabajar y lo verían insultante. ¿Qué piensas, Marta Alexa? ¿Qué piensas, Isabel? ¿Qué piensas, Mariquita? ¿Qué jamás le regalarías a tu pareja? Otra de las cosas, bueno, nos escribe una mujer, ¿no? Nos escribe Rocío. Rocío Flores dice, bueno, yo en realidad no sé qué no le regalaría a mi pareja, pero sí sé que no me gustaría que me regalaran. Dice, no me gustaría que me regalara ropa que sea del estilo de su mamá. Porque significa que me quiere identificar con su mamá y yo no soy su mamá. Y tendremos una pelea enorme si así lo hiciera. Somos estilos muy diferentes con los de su mamá. Yo soy joven, ella ya no lo es. Y yo me he visto de acuerdo a mi edad. Ajá, Rocío. Bueno. Gracias, Rocío, por ese comentario, ¿no? ¿Qué te parece, Marta Alexa, Isabel, Mariquita? ¿Qué te parece recibir como regalo un vestido de una edad que no te corresponde a ti, ¿no? Como de la mamá de tu pareja. ¿Te sentirías a gusto? ¿No te sentirías a gusto? ¿Te molestaría? Recibir una plancha. Un artículo parecido, ¿no? Oh, como nos dijo Mariquita, recibir. Tú sabes que tiene regalos de su ex. Y te da un regalo que es de su ex. ¿Qué te parece? ¿Cómo te sentirías? ¿Te gustaría? Esa es la pregunta que hacemos. ¿Qué jamás le regalarías a tu pareja? Bueno, porque algunos lo consideran, ¿no?, ofensivo, otros puede ser que no, ¿no? Por ejemplo, nos dice Kevin. Dice, aunque las mujeres disfrutan estando en la cocina, me parece que no sería apropiado regalarle, por ejemplo, un cucharón o un sartén. Yo creo que sería de mal gusto, sería desagradable y no creo que jamás yo le regalaría algo que sea relacionado a la cocina. A menos que sean cosas de adornos, como por ejemplo un cubre licuadoras, cosas así, pero no algo para ponerse a cocinar, no, creo que eso sería desagradable y no lo haría. Bueno, me gustaría el comentario, así como nos escribió Rocío, de alguna mujer, qué piensa, porque no solo se le regala a las mujeres, sino también se le regala a los hombres. ¿Y qué te parece si participas en nuestro concurso? Y le regalas a tu pareja una entrada para nuestro aniversario y asisten los dos, ¿no? ¿Qué te parece eso? Tengo una, tengo dos y más. Saludos para Roberto. Roberto, ¿cómo estás? ¿Qué te parece si le regalas algo divertido como acompañarnos a nuestro aniversario este sábado en Numa Disco? Aquí en la avenida Armando Miguel, al lado del Capi, allá junto a la Francisco de Orellana, por el frente del edificio de las cámaras, allí, Numa Disco, y nos acompañas. Solo tienes que enviarnos una fotito así, y estás participando, para que nos acompañes en nuestro aniversario, nuestro segundo aniversario. Roberto, ¿cómo estás? ¿De dónde me estás escuchando? Isabela, también me gustaría saber de dónde me estás escuchando. Y la pregunta, ¿qué jamás le regalarías a tu pareja? Ok, nos han dicho instrumentos como planchas, electrodomésticos, algo así parecido.
como planchas, como licuadoras, como diciendo ponte a trabajar o ponte a cocinar, como una olla arrocera, como no le regalarías algo que sabes que es de su ex, no. No le regalarías ropa que sea del estilo de tu mamá, o sea, de la suegra. No. Son cosas que resultan ofensivas, desagradables, de estilos diferentes en el caso de ropa, que no le regalarías jamás a tu pareja. Queremos saber de ustedes. Mira lo que nos dice... A ver, ¿quién nos escribe? Los anónimos que nunca faltan, dice, bueno, yo no sé, pero a mí, supongamos que no tengo carro y que me regalen un artículo para un carro, no creo que sería apropiado. Saludos para Juana Pérez. Juana Pérez. Juanita, ¿cómo estás? Buenas tardes. Pregunta el día de hoy, Juanita, ¿qué es lo que jamás le regalarías a tu pareja? ¿Qué es lo que jamás le regalarías a tu pareja? Eso es el pregunta del día de hoy, ¿no? Mira, ¿no? Saludos para Alex Velasco. Si no tienes un carro, nos dice este anónimo, no me gustaría regalarle algo que no, que sea artículos para un carro. Porque no tiene carro, o sea, sería como algo ofensivo. Y dice, ah, y te regalo un... ¿Qué sé yo? Hola, es que... ¿En qué emisora se puede escuchar esto? Ok, gracias por la pregunta, Alex. Esta es una emisora, una radio online. ¿Significa que para escucharnos tienes que bajar la aplicación que está en Google Play? Buscas en Google Play. Hay Blue Radio, baja la aplicación y puedes escucharnos a cualquier hora porque esta radio es 24/7. Saludos para la chica 3D, para Melba Rosa. ¿Cómo están? Chica 3D, a los tiempos que te dejas ver. Estamos ya cumpliendo nuestro segundo aniversario, chicas 3D. Si quieres acompañarnos, envíanos una foto así. Al 096-826-4251. 096-826-4251. Muy bien, para escucharnos y no necesariamente en los en vivos, baja la aplicación y puedes escuchar nuestra radio. Somos una radio online, marcando la diferencia, conectados a tu mundo. Si deseas que tu negocio, tu marca, tu publicidad sea mencionada en nuestros en vivos, en nuestra programación lo podemos hacer. Solo contáctanos al 096-826-4251. Ahora la pregunta es, ¿qué jamás le regalarías a tu pareja? Esa es la pregunta el día de hoy que estamos haciendo. Imagínate que tu pareja no tenga carro y tú le regalas un artículo para un carro. ¿Qué sé yo? Uno de esos sistemas de video que se ponen en los carros. Gran regalo, sí, porque no es barato, pero no tiene carro. O sea, ¡ay! Sería como un poco agradable, ¿no? ¿Qué le estás queriendo decir? Cómprate un carro. Ya te regalé el sistema de video, ahora solo te falta el carro. No, señores. Hay que poder regalar algo que la persona vaya a apreciar, ¿no? Y así como eso, hay varios que nos han mencionado, ¿no? Si quieres darnos tu respuesta al 096-826-4251, ¿qué es lo que jamás le regalarías a tu pareja? Esa es la pregunta que hacemos el día de hoy. Queremos su opinión, su información. Bueno, ¿qué te parece? Dice... Hay cosas que yo no regalo a mi pareja porque no van de acorde a mi forma de ser. Por ejemplo, a mi novia yo nunca le regalaría imitaciones de perfume o lociones baratas.
Para mi parecer, ella, mi novia, merece algo que sea original y no imitaciones. Ok. Yo creo que si alguien tiene amor, no importa realmente el regalo, pero no me gustaría darle una imitación. No es porque ella sea high, sino porque yo, nos dice Carlos Gutiérrez, sino porque yo no considero que sea apropiado darle una imitación. Esa es mi opinión. No es porque mi chica, mi novia, se crea de la high, sino porque yo no me sentiría a gusto regalando una imitación de perfume. Ok. Bueno, ok. Gracias, Carlos, por comentar. Dice Juana Pérez, jamás le regalaría ropa interior. Bueno, pero ¿por qué, Juanita? ¿Por qué no le regalarías ropa interior? Sería feo regalarle a tu pareja, en este caso las mujeres, a regalarle a su novio ropa interior. Porque que un novio te regale a su novia ropa interior, no se ve mal, ¿no? Dice, ¿qué color es tu favorito? Rojo. Y le regala una tanga roja, un hilo rojo. No creo que sería mal, ¿no? Yo creo que las mujeres sí aprecian ese tipo de regalos, creo yo, no sé. En este caso, que una mujer me regale ropa interior. Ajá, no, 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 creo que no, ¿no? Sí, como dice Bonita, jamás regalaría ropa interior. Sí, no creo que. Creo que al revés es bueno, de hombre a mujer sí es bueno, pero de mujer a hombre. No sé, no me parece, ¿no? Estamos de acuerdo, Juanita. Muy bien. Ok, que jamás le regalarías a tu pareja cuando son las 3:30. Seguimos avanzando en este tu programa aquí entre nos. Bueno, ¿no? ¿O qué te parece, Juanita, que te regalen a ti ropa interior, pero de una talla mucho más grande que la tuya? No sería apropiado, ¿verdad, Juanita? Ok, el detalle sería lindo, pero una talla mucho más grande de la que tú usas, de tu talla, no. Ahora, hay otras, nos siguen escribiendo nuestros amigos, ¿no? Nuestros oyentes al 096-826-4251. Y nos dice Elisa Margarita. Dice, hola Salomón, gran programa, te felicito. Te escucho todas las tardes por la app. Gracias, Elisa Margarita. Dice, yo tengo confianza con mi novio, sé sus gustos, llevamos algún tiempo y pues sé lo que le puedo regalar y sé lo que no. Pero lo que no le regalaría nunca, por mi propio parecer, es dinero. No solo a mi novio, sino a cualquier persona. Yo no creo que sería conveniente, sería apropiado regalarle dinero. Porque me parece que uno tiene que. El detalle, el regalo tiene que ser un detalle que a uno le salga del corazón. Algo que uno esté pensando en esa persona. Y dinero, yo lo puedo regalar, pero no es algo que yo así. Haría, ¿no? De mi propio ser. Si alguien dice, separar los regalos, la cuota es tanto, lo haría, pero no es algo que me parece. Yo no regalaría así dinero a mi pareja. Y tampoco me gusta hacerlo a otras personas, aunque cuando muchos ya separan regalos y uno solo tiene que ir a dar una cierta cantidad. Pero no es algo, como dicen, sobre cerrado. No, 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 no es algo que yo esté de acuerdo. Pienso que es algo poco amoroso y no creo que le regalaría jamás dinero a mi pareja. Bueno, gracias, Elisa Margarita. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece eso, no? Regalarle dinero. Ajá. Bueno, es verdad que no es correcto, no me parece correcto. Juana Pérez dice, me ha pasado y muy grande,
Juanita, qué cosa. Te han regalado interiores y muy grandes. Uy, qué feo, Juanita, qué feo. Qué horror. Bueno, no sabía que te había pasado, ¿no? Qué feo que es eso que le regalen interiores. Interiores bonitos, ¿no? Pero que no sea de tu talla. Ay, no, ¿para qué? Y pum, lo tiro, porque no me sirve, lo tiro, ¿no? No, 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 no. Bueno, y regalar dinero tampoco me parece que sea buena idea, ¿no? Regalar dinero. Bueno, como yo te digo, a veces depende, ¿no? De las circunstancias. A mí tampoco me parece que sea del todo bueno regalar dinero, pero hay circunstancias y circunstancias que alguien esté pasando una necesidad enorme, porque yo lo he hecho, yo he dado dinero así, pum, toma, sin esperar que me lo devuelva, porque pues uno, cuando uno da, uno no tiene que estar esperando, ah, no, yo te doy porque después tú, yo quiero que tú me des dinero, no, me lo regresas a cambio, no. Y yo he dado y pues sin esperar que me den, ¿no? Y pues en necesidades, lo he visto a personas así y le he dicho, mira, toma, ayúdate. ¿Por qué no? Pero no, así nomás de que sea por alguna ocasión específica y regalar dinero, no, no creo. No. Bueno, pero si no sabes qué regalar y quieres regalarle algo a tu pareja, regálale entradas que tenemos para nuestro aniversario. ¿Cómo puedes hacer? Mándanos una fotito así. Por nuestro segundo aniversario, que lo vamos a hacer en Numa Disco, al norte de la ciudad, la mejor discoteca al norte de Guayaquil, en la avenida Hermano Miguel, al lado del Capi, Hermano Miguel y Francisco de Orellana, al frente del edificio Las Cámaras. Todo el mundo conoce. Lo que muchos conocen a este sitio, Numa Disco, como Las Peñas acá del norte, porque tienes que subir escaleras, 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 hasta llegar al local de Numa Disco. Sí. Entonces, este sábado celebramos nuestro segundo aniversario. Si quieres ir, tenemos todavía entradas que les puedes regalar a tu pareja para que los acompañe junto contigo. Mándanos una fotito así al 096-826-4251. 096-826-4251. Y estarás participando para poder acompañarnos en nuestro segundo aniversario. Muy bien. Bueno, escríbenos al 096-826-4251. Te recordamos que este espacio es auspiciado por Mi Negocio On. Si quieres las mejores aplicaciones para tu empresa, para tu idea, tu emprendimiento, Mi Negocio On es lo ideal. Ubícalos al 098-741-9518. 098-741-9518. Y Condor Sport te da los mejores uniformes deportivos, asesorías, diseño y confección. Camiseta, pantaloneta, polines, sublimados de alta durabilidad garantizado. Están en Urdenor 1, Manzana 106, Villa 13. Contáctalos al 099-029-2559. 099-029-2559. Condor Sport. Muy bien, continuamos con nuestro programa. ¿Qué es lo que jamás le regalarías a tu pareja? Pregunta el día de hoy, ¿no? Saludos para Ricardo Abreu. Ricardo, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué es lo que jamás le regalarías a tu pareja? Mira lo que nos escribe Ronald. Saludos para Malú Jesucita. Malú, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué es lo que jamás le regalarías a tu pareja? Bueno, vamos a dejar el regalo, el comentario de Ronald para más adelante y veremos el comentario de María, de Maffer, María Fernanda. Maffer dice, Salomón, ¿cómo estás? Gran programa. Lo que no le regalaría jamás a mi pareja, porque es 10 años mayor que yo, es corbatas con figuritas. No le gustan.
Y yo creo que no se le vería apropiado porque ya pues son 10 años mayor que yo y corbatas de figuritas, de caricaturitas, no. No va de acuerdo a su personalidad, como lo conozco, un señor bien portado, decente. No, corbatas con figuritas, no, jamás. Sería, creo, que tirar mi dinero a la basura y él no las usaría. Buenas tardes, Malú Jesucita, ¿cómo estás? Gracias, Maffer, por ese comentario, ¿no? Yo creo que sí, bueno, antes sí usaba yo corbatas con figuritas, ¿no? Pero sí, es verdad, uno va avanzando en edad y dicen, no, no va de acuerdo a su edad, a su personalidad. Corbatas con caricaturas, no. Bueno, no, gracias. Malú Jesucita, ¿qué es lo que jamás le regalarías a tu pareja? Hemos tenido comentarios y comentarios. No le regalarías, nos han dicho, no le voy a regalar algo como una plancha, como una licuadora, como un sartén, porque eso significa que, tienes que ponerte a trabajar, tienes que cocinar, no seas vaga y creo que sería insultante, desagradable. Saludos para Fernando Loor. ¿Qué es lo que jamás le regalarías a tu pareja? Nos ha dicho, no le regalaría cosas que tengo de mi ex. Nunca, eso no se hace. No le regalaría dinero, me parece ofensivo. No le regalaría ropa que la haga ver como de ropa del estilo de mi mamá. Creo que le daría un mal aspecto, una mala impresión. Fernando, ¿cómo estás? La pregunta es, ¿qué es lo que jamás le regalarías a tu ex? Ajá. Nos dijo, el último comentario fue de Maffer, que nos dijo, jamás le regalaría, perdón, jamás le regalarías a tu pareja, ¿no? Perdón, creo que jamás le regalarías a tu pareja. Maffer nos dijo, no le regalaría corbatas con figuritas, esas de caricaturas, porque es 10 años mayor que yo y no va con su personalidad, así como lo conozco, todo serio, todo un señor. Ya de serio, ¿no? De 10 años mayor que yo, no, no va de acuerdo a su forma de ser. Y bueno, esa fue la última respuesta de Maffer, ¿no? Pero queremos saber de ti, ¿qué es lo que jamás le regalarías a tu pareja? Bueno, en antes nos escribió Ronald, que dejamos saludos para Diana Hurtado. Diana, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué es lo que jamás le regalarías a tu pareja? Escríbenos al 096-826-4251. 096-826-4251. Nos dice Ronald, mi actual pareja está superando su adicción al cigarrillo. Es algo que lo hizo desde temprana edad, pero por cosas de salud, está dispuesta a dejarlo, se ha propuesto hacerlo. Y yo creo que se vería muy mal de mi parte, nos dice Ronald, que si que le regale una cajetilla de cigarrillos. Le pondría la tentación frente a ella y le estaría incitando nuevamente a que fume cuando ella está dispuesta, está decidida a dejar de fumar. Y creo que sería muy mal de mi parte si yo le regalo una cajetilla de cigarrillos o un cigarro eléctrico o lo que sea, ¿no? Parecido. Creo que hasta se enojaría conmigo. Así que eso jamás lo haría. Gracias, gracias, Ronald. Son comentarios y comentarios que nos dan y queremos saber tu comentario. ¿Qué es lo que jamás le regalarías a tu pareja? 096-826-4251. Alguien nos dijo que no le regalaría cosas, perfumes de imitación. No porque ella sea de la high, que se crea mucho, sino porque él en sí. No lo haría, no cree que sea apropiado regalar algo así a su novia, porque él no desea hacerlo, no porque ella se crea superior, ¿no? Ahora, nos dice Fátima que nos escribe, bueno,
No sé en sí qué es lo que no le regalaría a mi pareja, pero sí sé lo que no me gustaría que mi pareja me regalara. No me gustaría que me regalara un CD de película. No me gusta ese detalle. Prefiero que si quiere que veamos una película, vayamos al cine. Eso sí, me gustaría aceptar una entrada al cine o una invitación al cine, pero que me regale una película. No es que esté mal del todo, pero yo no le regalaría, no me gustaría que me regalaran eso, ¿no? Un CD de una película. No, no, me parece que a mí no me gustaría. Por eso es mi respuesta. Bueno, gracias. Gracias. Nos dice María de Lourdes Crespo. Lo que no le regalaría a mi pareja sería ropa, peor perfume, porque a veces no les gusta el aroma, cosas así. Mi pareja es muy mañoso para las cosas. Gracias, María de Lourdes Crespo. Gracias por tu comentario. Puedes escribirnos al 096-826-4251. 096-826-4251. Bueno, ¿qué es lo que jamás le regalarías a tu pareja? Bueno, esa es la pregunta del día de hoy, ¿no? Queremos su comentario. Bueno, no. No regalar películas, sino invitación al cine, nos dijo nuestra última amiga, ¿no? Ok. Bueno, nos escribe Félix, dice, bueno, no sé lo que no me gustaría, pero sí me gustaría, eso sí te puedo decir. Yo lo que sí me gustaría regalar, y lo trato de hacer, es lo último en tecnología a la persona que está conmigo, porque eso me parece que es un lindo detalle y eso sí trato de hacerlo. Saludos para Tani Chamba. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué es lo que jamás le regalarías a tu pareja? Saludos para Ainet. Bueno, nos dice, ¿no, Félix? Que lo que sí le gustaría es regalar, siempre le gusta regalar, es cosas de última tecnología. Que eso le parece muy bueno. Bueno, gracias, Félix, por tu comentario. Seguimos avanzando cuando son las 3 y 44. ¿Qué es lo que jamás le regalarías a tu pareja? Ajá. Bueno, ha habido varios comentarios y recién me pongo a pensar qué es lo que yo jamás le regalaría a mi pareja. Bueno, yo creo que acierto con algunos que han mencionado, ¿no? De que no le regalaría cosas como una olla arrocera, un sartén, una plancha, porque pues sería como ofensivo, ¿no? Decirle, ay, estás vaga, ponte a trabajar en la casa. O una escoba. No, señores, no creo, no, no. Son cosas que no, que están fuera del lugar y no creo que sería apropiado regalar yo no la regalaría, ¿no? A mi pareja, ¿no? Pero queremos saber de ti, ¿qué es lo que jamás le regalarías a tu pareja? Ahora, imagínate esto, ¿no? No sé si alguien lo ha hecho, pero tal vez en son de broma. Pero, ¿qué te parece que nos dicen, no? Nos escriben. Bueno, dice: yo he regalado, pero en son de broma, no a mi pareja, sino a amistades. A mi pareja no creo que se lo hiciera. Le he regalado una balanza de esas de peso. O también le he regalado kits para hacer dieta, para bajar de peso. Como son de broma, lo he hecho, pero ya si en realidad para mi pareja, no creo, no creo. Sería algo ofensivo, ¿no? Sería algo fuera de lugar. Y pues también depende de la pareja, ¿no? Si lo toma son de broma o si lo toma en serio, ¿no? Muy bien, bueno, estamos avanzando 3 y 46, ya llegamos a la parte final, ya estamos llegando a la parte final de nuestro programa.
La pregunta es, ¿qué es lo que jamás, jamás le regalarías a tu pareja? Imagínate que te regalas, toma, una balanza para que te peses todos los días a levantarte. Yo creo que a cualquiera le tirarían eso por la cabeza. O un kit para que sepas cómo bajar de peso. No creo, no creo que sea. Que sea apropiado. Nos han dicho varios y varios comentarios, ¿no? Escríbenos el tuyo al 096-826-4251. ¿O qué te parece? Dice, yo creo que jamás le regalaría a mi pareja, nos dice esto Rodolfo, jamás le regalaría a mi pareja una agenda de años pasados. Sería algo fuera de lugar. Sería algo como que yo soy un despistado o que le digo a la otra persona que es despistada y no, no le regalaría eso. Saludos para Vaquerizo 75 y para Alejandro. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué es lo que jamás le regalarías a tu pareja? Imagínate regalarle una agenda de años pasados, ¿no? Como dices, estás despistado, no sabes ni qué año te encuentras. No, sería malo, ¿no? Qué pena. Qué pena, qué pena, ¿no? Bueno, con ese comentario nos estamos despidiendo. Te comentamos que tienes que visitar, tienes que ir a mi negocio on, porque mi negocio tiene la mejor aplicación para tu emprendimiento, para tu empresa. Contacta a mi negocio on al 098-741-9518. 098-741-9518. Te dan las mejores aplicaciones y muy pronto páginas web para que puedas estar en el mundo del comercio electrónico. También te comentamos sobre Condor Sport. Te da los mejores uniformes deportivos, asesoría, diseño y confección. Camisetas sublimadas, pantalonetas y polines con nombre, publicidad, número y escudo de alta durabilidad garantizado. Están en el norte de Guayaquil, en Urdenot 1, Manzana 106, Villa 13, al norte de Guayaquil, ya lo dijimos, ¿no? Y lo puedes, a Piedra Francisco de Orellana, y lo puedes ubicar, contactar al 099-029-2559. 099 029 2559 Cóndor Sport. Y si no sabes qué regalarle a tu pareja, mándanos una foto así a nosotros por nuestro segundo aniversario para que le puedas regalar una entrada y que nos acompañe a nuestra celebración este sábado en Numa Disco, la mejor discoteca de Guayaquil, al norte de Guayaquil. Numa Disco en la avenida Hermano Miguel, al lado del Capi, Hermano Miguel y Francisco de Orellana, al frente del edificio de las cámaras. Mándanos una foto así al 096-826-4251, 096-826-4251. Y acompáñanos, acompáñanos en nuestro aniversario. Sí. Bueno, con eso nos estamos despidiendo. Les agradecemos a todos por su sintonía. Será hasta el día de mañana que regresemos con otra pregunta más. Atentos, y si no tienes nuestra aplicación, bájala. Bájala de Google Play. Baja nuestra aplicación de Google Play. Y descarga nuestra aplicación y ponte a escuchar nuestra programación que es 24/7. Conmigo será hasta el día de mañana. Su servidor Salomón Guevara se despide. Nos vemos. Bye, bye. A ver, antes de irme dice Alejandro, sí, llegaste tarde. Saludos, Alejandro. Pero mira, Alejandro, antes de irme, mándame una fotito así, si quieres estas entradas para acompañarnos en nuestro aniversario este día sábado en Numa Disco, ¿no? Bueno, ahora sí me despido. Nos vemos. Bye, bye, bye.